una película nostálgica, muy buena fotografía, excelente banda sonora, el contenido, el guión refleja lo que somos, la dominicanidad. Yo creo que es una película que deben ver todos los dominicanos. Impresionante, para mí una de las películas más representativas, y no lo digo por decirlo, porque yo he visto todas las películas dominicanas. René nos puso a soñar, nos puso a ver el color. Ahí estaba el cine colonial. Él lo recreó, o sea, él jugó con los tiempos, jugó con diferentes tiempos, el colorido, el trabajo de los actores y actrices y el guión extraordinario. Yo pienso que esta película merece todos los premios y reconocimientos. La película para mí tiene actuaciones muy buenas, fotografía excelente, se cuidan muchos detalles de la continuidad, no se ven los saltos, aún haya una escena en que hacen tomas diferentes. La gente que vemos mucho cine nos damos cuenta de eso, y para mí prácticamente yo no encontré errores de ese tipo. Es un discurso que favorece la identidad, es un discurso que favorece la posibilidad del amor y su recuperación, y después dice que sacrificándose y trabajando, un hombre con dificultades puede llegar a progreso. Ver la película le da a uno así como de repente esa impresión de que el cine dominicano por fin toma el camino que tiene que tomar. Una película con una historia que atrapa, con una musicalización muy buena, con unas excelentes locaciones, unas fotografías magníficas. Una película que cuando salga de la frontera dominicana nos representa verdaderamente como lo que somos. De tal manera que nuestras felicitaciones para René y todo el equipo. Excelente, excelente película, bien lograda, buena fotografía, buena música. Muchas felicidades a René Fortunato por esta gran película. Para mí es una película preciosa, una fotografía muy bonita, música, las interpretaciones de cada personaje muy bien lograda, tremendo guión. Creo que sin lugar a dudas es una de las mejores piezas cinematográficas que hemos visto en nuestro país. Felicito a René Fortunato. Patricia, el regreso del sueño, escrita y dirigida por René Fortunato, desde el 28 de septiembre, solo en cines.